Ver esa foto con todos los sectores de Mendoza sentado es algo que no es común en nuestro país. De hecho, ha sido promesa de campaña de muchos otros espacios políticos y no se ha podido concretar. Hoy lo hemos concretado. Hoy tenemos la gran oportunidad. Resulta emocionante ver a todos sentados aquí. Hoy no faltó nadie y eso demuestra la calidad dirigencial que hay en la provincia de Mendoza, y no me refiero a la política, me refiero al sector empresario, al sector sindical, al sector social, a aquellos que trabajan por el ambiente. Hoy están todos sentados en una mesa con la enorme responsabilidad de pensar la Mendoza de aquí a 30 años. Realmente a mí no puedo negarle que esto me produce mucha emoción, esta respuesta que ha habido hoy día. Creo que es un día histórico y que puede ser un día recordado como que en Mendoza se empieza a dar este debate plural que es necesario para estos temas complejos que estamos viviendo en este momento, no solo en la provincia, sino en Argentina y en el mundo. Los intereses sectoriales tienen que estar, pero por sobre todas las cosas tenemos que tener el bien común. Entonces el debate en una sociedad adulto y maduro se tiene que dar, que cada uno plantee su posición y entre todos busquemos políticas de Estado. Tiene que haber políticas de Estado en materia de educación, en materia de crecimiento económico, en materia de ambiente. En eso nos tenemos que poner de acuerdo. Y para eso este es el ámbito ideal, porque aquí están todos representados y espero que ese debate podamos tener la madurez de saber escucharnos entre unos y otros y de ahí todos pensando siempre en esa gente que la está pasando mal, en los sectores vulnerables. No quiero tener influencia sobre el Consejo. Hay gente muy, pero muy valiosa, muy calificada. Creo que el primer tema que nos tenemos que poner a pensar es cómo tenemos cada vez menos pobres en Mendoza. Creo que ese tiene que ser el debate central, cómo mejoramos nuestras instituciones, cómo cuidamos, cómo crecemos y a la vez cuidamos nuestro ambiente. Creo que tienen una agenda amplísima. Acá se puede debatir todo, ellos van a tener las facultades y los recursos para hacer los estudios, las consultas que tengan que hacer, sí, y además que se extienda a toda la provincia. Pero además, y lo más importante, y esto se lo quiero decir a todos los mendocinos y mendocinas, que todos van a poder participar, cualquier ciudadano va a participar, porque vamos a poner a disposición las páginas web donde la gente va a poder entrar, va a poder dar sus opiniones. Así que yo invito también a todos que cuando se pongan a disposición estas herramientas tecnológicas, todos participen.